Buenas noches. Nuevamente en Notas Verdaderas. Hoy vamos a hablar con el diputado nacional Carlos Raimundi, diputado que entró dentro de las listas del Frente para la Victoria a nivel nacional, pero que integra el partido Nuevo Encuentro, el partido que lidera Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires. En un día más que candente, un día en el cual ha estado signado por el conflicto desatado con el gremio de los camioneros, que ayer habían dispuesto un paro nacional para mañana viernes, pero que finalmente lo suspendieron, postergaron una medida de una marcha para la semana próxima, un paro que, digamos, tensó la relación entre el gobierno, el sindicato de camioneros y particularmente Hugo Moyano, que terminó anunciando este paro nacional que luego se suspendió a través del canal TN, es decir, el canal de noticias del grupo Clarín, lo cual marca un nuevo escenario de alianzas político-mediáticas que también está marcando este tiempo de la Argentina. La decisión de hace pocos minutos de levantar, de hace pocas horas en rigor, de levantar el paro anunciado y la movilización prevista en principio para mañana viernes en la Plaza de Mayo, muestra a las claras que los resultados de esta medida de fuerza no fueron evidentemente los esperados en un primer momento por la beligerancia del discurso gremial. Vamos a analizar esta situación con Carlos Raimundi, vamos a analizar qué pasa en la relación entre el oficialismo y la oposición y cómo es esto de pertenecer a un partido como Nuevo Encuentro que coincide en las políticas generales con el gobierno kirchnerista, pero sí diferencia particularmente en cuanto a la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Sobre todos estos temas, acá con nosotros, ahora, en un ratitito apenas, después de ver una pequeña biografía suya, en Notas Verdaderas, Carlos Raimundi.